Palermo. Yo soy Clelia Francesconi y el día de hoy tenemos un programón. Pero primero, lo primero, saludar a la gentita de Tiempo Extremo. Comenzando por el jefe supremo, productor general, generalísimo del programa Tiempo Extremo, Luchito Kunza. Millones de besos para nuestro Luchito Kunza. Richard Villanueva, ¿cómo está usted? El terror de las gringas, recién viene de viaje ahí, de terronear a los gringas. Millones de besos para las gringas y para Richard Villanueva. Brunito Tello, asistente de producción, ya camarógrafo también. Millones de besos para Brunito Tello, que está siempre con nosotros en el programa Tiempo Extremo. Arrancamos entonces con la tercera fecha de las motos acuáticas, el Nacional de Motos Acuáticas en la playa Agua Dulce. Modalidad, slalom a contrarreloj. ¿Y quién ganó esta fecha? Kiko Chía, toda la gente de Tiempo Extremo te quiere. ¡Vamos, Kiko Chía! En las motos acuáticas. No le cuento más, no, porque todo lo van a ver en Tiempo Extremo. Chorrillos para ver la tercera fecha del slalom. Sí, motos contra reloj. Si van a correr, Lucho Poncha, ya. Aquí se alistan los pilotos en Agua Dulce. Sí, es la tercera fecha organizada por el gran Miki González. Si van a salir de acá, desde Agua Dulce, desde una ruta extrema, van a dar una vuelta de más de 10 minutos para ver quién irá primero. Sí, es slalom. Una especialidad nueva acá en Perú, hecha por Miki González, un gran amigo. Para Tiempo Extremo, que vive el camino. Tiempo Extremo, vive la aventura. Poncha, Lucho, Tiempo Extremo con las motos acuáticas. ¡Allá vamos! Encontró al tigre del mar, César Rojas, aquí en Agua Dulce. César, cuéntame sobre este gran evento acá de slalom. Bueno, es un evento muy, muy especial. Le agradezco a mi maestro, que es, bueno, para mí es un maestro, que es Eduardo Pereira. ¡Eduardo Pereira! Sí, el monstruo del mar, Eduardo Pereira. Bueno, yo tengo ya como siete años. ¿Siete a ocho años? En lo que es motos acuáticas, he principiado con una 720. Que 720, Eduardo, básica. Lo básico, que Eduardo me lo vendió. Y después ya estuve superando. Y ahora tengo una 260. Que de acá a un mes voy a tener una 310 también. ¡Ah, una 310, Luchito! ¡A todo meterse! César, ¿estás tú embalado, César? Y Innovacher. Innovacher. Hemos encontrado al campeón del 2013 en Nobles, al gran personaje, poncha su carro, a nuestro amigo Juancito Baje del Perú, de Diamond Center. Diamond, ahí está, apareció, ahí está el hombre, el personaje de la movida nocturna limeña peruana, Juancito Baje. Cuéntame, Juancito. Te veo. Bien, hermano, bien, viniendo un poquito tarde para hacer una carrerita aquí, un slalom, ajá. Sí, la poncha, que al toque lo quiere meter al agua, no, al toque, ¿qué es eso? Yo tarde. Cuéntame, tú eres del Team Diamond Center del Perú. Exacto, hermano, el Team Diamond Center, mira, acá. Poncha, mira, ahí está Lucho, ahí está Diamond Center, que está en la avenida La Paz, ¿qué cuadra? La avenida La Paz, 332 Miraflores. Ahí estamos para servirle a todos los amigos. Tenemos los mejores diamantes. ¡Diamantes para casarme para mi amiga! Los amantes de la velocidad,
los mejores diamantes. Sí, para mi amiga Meili de la casa, que la quiero mucho, sí. Este día acá en Agua Dulce. Acá un poco frío, entrenando un poco, y en el evento este del slalom, vamos a ver pues cómo va. Tercera fecha acá en Agua Dulce. Tercera fecha en Agua Dulce, sí. Está bonito, circuito bastante amplio. Me han contado por ahí que estás tú en Estados Unidos, en la Florida, en el evento mundial, premundial para lo que es las motos acuáticas. Bueno, este año me dediqué a correr el campeonato de la Florida. De la Florida. De la Florida. En la modalidad Aquacross, ¿ya? Es un evento que se viene promoviendo desde Inglaterra, ¿no? Bastante fuerte, creo que es ese evento. Fuerte, son 30 minutos más una vuelta cada el circuito. Sí, el gato volador Kiko Chía desde Cachorrillos. En verdad, Kiko, estoy contento, en verdad, eres un personaje ilustre de acá de la moto acuática. No, simplemente un buen deportista. Eso, tiempo extremo, allá vamos. Sergio Muñoz aquí en Agua Dulce, que es slalom. Sergio, cuéntame sobre este evento. Bueno, si este es un slalom, esta es ya la cuarta, si no me equivoco, ahorita. ¿Tercera fecha? La tercera fecha de slalom. Bueno, ahorita ya he quedado en el acumulado, estoy en el segundo. En el segundo puesto, Luchito. Con unos 4 segundos de diferencia con Kiko Chía, porque el mar está un poco movido, a veces te cogía bien, a veces no. Pero bueno, en fin, estamos bien. Vamos a esperar que en esa final, que ahorita ya empieza, con unos nuevos pilotos que han llegado, podamos coger un buen puesto. Lucho Poncha, mira allá, a la mano izquierda, el papá, el hincha, número uno, el papá, el señor Muñoz. O sea, todo es por tu papá que nació esta experiencia, este mundo de las aguas. Sí, así es. Mi papá siempre le ha gustado el mar y, bueno, él compró una moto. Y de ahí ya me metí al mundo deportivo, porque a mí también me ha gustado. Así es, todos practiquen el deporte que les guste, y acá en el mar, la vida más sabrosa. ¡Eso es la vida más sabrosa, Luchito! ¿Quién ganó esta fecha? El ganador de la tercera fecha del campeonato de slalom es el Kiko Chía, el gato volador. Luchito, encontramos a Jean Paul Rojas aquí en Agua Dulce. Jean Paul, cuéntame sobre este evento desde el Lalo. Estaba muy bueno, buenas olas para saltar y las curvas. Bueno, no tuve ¿Qué pasó? No tuve suerte. Entré cuando había muchas olas y por eso creo que terminé tercero. ¡Ah!
abrazo, Luchito, a la familia Rojas y del gran César Rojas, el tigre del mar. ¡Eso! César Rojas y Jean Paul Rojas, la gente linda. ¡Jean Paul! ¡Jean Paul! ¡Jean Paul!